para muchos, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el Padre Cristo, claro, porque el Padre no se desesperaba, todo el pueblo sentado por la fe y los sacerdotes. Al llegar a la muchedumbre, Pedro le dirigió la palabra: Israelita, ¿por qué les causa admiración esto y por qué no olvidan mi creencia? Como si por nuestro poder o nuestra virtud pudiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Señor Jesús, a quien ustedes entregaron un trato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había recibido con la libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado una vida al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos y de él nos. En nombre de Jesús y la fe en él, es lo que han ofrecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha destruido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado con ignorancia de la misma manera que sus hijos, pero Dios cumplió así lo que había pedido por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe el nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta de la nueva vida. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como él. Escuchen todo cuanto le diga. Si no escucha al profeta, será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel.
admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor, Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para creer que acuerdes? Ese pobre ser humano para creer que te ocupes. Qué admirable, Señor. Ustedes son testigos de
derrota total. Ya ni siquiera quieren sentir el dolor, ya ni siquiera acompañan a los demás en el luto. Por lo menos las mujeres fueron a llorar al sepulcro, pero estos ya han enterrado totalmente toda esperanza y se retiran de la comunidad. Son desertores, han perdido totalmente la fe. Y es a ese mundo sin fe al que ellos representan, al que Cristo se le da a conocer. Y lo hizo en el contexto de la cena. La cena en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene el simbolismo de la Eucaristía. Es la cena del Señor en la que ellos encuentran una vez más la fe y el amor. El texto dice que el hombre que va a Emaús es un tal Cleofás, pero también dice que las mujeres que fueron al sepulcro eran María, la esposa de Cleofás. Pareciera que los que van a Emaús pues son una pareja, un hombre y una mujer. Y tiene sentido, porque con un hombre y con una mujer se comenzó la humanidad. Cleofás y su esposa, presumiblemente María, la que fue al sepulcro, son pues el nuevo hombre, el nuevo Adán, la nueva Eva. Pero tienen que ser a imagen y semejanza de Dios como los del paraíso. Ellos tienen que ser imagen y semejanza del resucitado. ¿Y cómo han de serlo si van de consolados tristes? Si lo que hicieron ellos cuando hablaron con Jesús no fue un testimonio, sino una propaganda. Nosotros creíamos que él iba a ser un político, que nos iba a liberar, etcétera, etcétera. Eso es propaganda, no testimonio. Cristo quiere un evangelio profético, no un evangelio político. Él está buscando testigos, no fanáticos. Y este hombre y esta mujer cambian el corazón, cambian en su interior, en su alma, y ahora están listos y regresan a la comunidad original de Jerusalén. Y allí comienzan a dar el testimonio que Cristo quiere. ¿Cuál es el testimonio que Cristo quiere que la comunidad dé acerca de él? El mismo que vio Moisés. Cambien su corazón delante de Dios, caminen de forma recta delante de él. No roben, no maten, no levanten falso testimonio, no cambien a Dios por la idolatría. Es ese testimonio que Elías vino a recordar cuando refunda la fe en el pueblo de Israel. Es el testimonio de todos los profetas. Es por lo que entrega su propia vida Jeremías, Isaías y los demás. Cuando Juan el Bautista aparece en el desierto, dice: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús comienza su ministerio diciendo las mismas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y ahora Cristo, el resucitado, instruye a los apóstoles con esas mismas palabras: ustedes tienen que ir a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, recordándoles que tienen necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Y los que lo han de proclamar son nuevos profetas,
de Nazaret pasa a ser el predicador. ¿Y quién lo predica? Cleopas y María. ¿Dónde lo predica? En la casa donde se reúne con los demás discípulos. En el siglo XXI, hoy en esta hermosa Pascua que nos ha tocado compartir, la iglesia no está encerrada, la iglesia está reunida. Está reunida en tu casa. Si tu esposo, tu esposa, los dos tienen una gran tarea: proclamar a Cristo delante de sus discípulos. Esos discípulos nuevos son los que viven en tu casa, con tus hijos, con los vecinos. Una vez más, la iglesia recobra el sentido original, la iglesia doméstica, cuerpo místico del Señor, que desde donde Él está, en un apartamento, en una casa, donde está en cuaresma, en cuarentena, proclama que es necesario el perdón de los pecados. Y esto la iglesia lo debe tener bien claro. La iglesia jamás ha predicado un evangelio oportunista o un evangelio que simplemente se reduce al consuelo, un evangelio que simplemente se reduce a la alegría o a la paciencia. También la iglesia recuerda que es necesario el perdón de los pecados. Y para eso hay que reconocernos como pecadores. Pero para llegar a esa conclusión, lo primero que tenemos que escuchar es el saludo de Jesús en nuestras vidas: la paz sea con ustedes. Estas acciones del resucitado tienen, como hemos dicho, un cometido, tienen un propósito: convencer a los primeros discípulos de que Él era el mismo Jesús de Nazaret, que tenía carne y hueso, que no es un fantasma, pero que es el Hijo Eterno de Dios, que puede atravesar las paredes, salir de la tumba sin necesidad del apoyo de nadie, puede aparecer y desaparecer. Él es el Todopoderoso. Una vez que los primeros discípulos, que no llegaban a ser más de 70 o de 100, una vez más que ellos están convencidos, como dice San Pablo, entonces la misión comienza. La misión de la iglesia no puede continuar si nosotros no estamos convencidos. Y es a nosotros lo que Él alaba en algún momento de las apariciones: dichosos los que sin ver creen. Dichosos nosotros, ustedes en su casa, porque tienen la oportunidad de proclamar el perdón de los pecados, siendo testigos de Cristo resucitado en medio de este momento que nos toca compartir. Vamos a rezar ahora por toda la iglesia, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel. Roguemos al Señor por los que nos gobiernan, para que procuren la justicia, la verdad y la libertad para todos. Roguemos al Señor por nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, los médicos, enfermeras, cuerpo técnico, los hermanos que trabajan en la limpieza, en estos días especiales, para que Dios les dé la fuerza, la capacidad necesaria para ser testigos de la verdad y vencer este mal del coronavirus en su nombre. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo Dios conoció, para que nos reciba el reino y perdone sus pecados desde la capacidad de interceder por su pueblo. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Damos gracias, Padre, que escuchas estas oraciones, porque te hemos presentado en el Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan que tú la tienes del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de su generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tu nombre, el sacrificio para avance y para el Acepta, Señor, bondadoso las ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido por el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que en tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que este hombre, por obra del Espíritu Santo, y nació de la vida de Dios, para nuestro Salvador y Redentor. En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo en la cruz y adquirió para aquí un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos su gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores, que cuida de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de tu tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dé, por mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces son los invitados a la cena del Señor. En este momento, en la Sagrada Comunión Eucarística, en la misa que celebramos, con usted también en su casa, es el momento de la comunión espiritual, un momento especial. Reciban esta comunión, el cuerpo de Cristo que les enviamos espiritualmente en esta mañana, para que les dé fuerza espiritual necesaria para seguir luchando, para seguir venciendo este mal, el coronavirus y otros males, para que les ayude a su vida espiritual y también a su vida física en esta tarea titánica que Dios nos ha encargado a todos en este momento de la historia. Siéntanse agradecidos y agradecidas por recibirlo y por ser parte de esta gran lucha que damos contra tinieblas, enemigos de Dios. Con esta comunión eucarística damos un paso más para el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el único vencedor de la muerte. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación de los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.